cierto. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo les va? Un saludote, gracias por estar por acá en esta calurosa, no odio esta calor, la odio con odio jarocho, mal pedo. Pero muchas gracias por estar por aquí, ya saben que siempre es un placer estar aquí todos los lunes. Por favor, avísenme si se escucha bien, se los agradecería mucho. Denle like, ya se la saben. Y bueno, pues aquí estamos. Ya saben, como todos los lunes, que nos gusta juntarnos a... Que me gusta estar en este espacio para estar platicando con ustedes. Ya saben, ustedes hacen este programa, todos sus comentarios son leídos. Si me brinco alguno es porque el mendigo OBS, no sé, hace que me brinque algún algún comentario, pero no es por mal pedo. De hecho, por ejemplo, tengo las dos ventanas abiertas para tratar de que no se me pase ninguno. Pero todos sus comentarios se leen y se interactúa con ellos, se comentan y pues siempre es parte de este programa, amigos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo están? Díganme cómo les va. ¿Son Team Calor? Por favor, les recomiendo y les paso a invitar a que le caigan, por favor. Sí, si son Team Calor, no pueden estar aquí. Yo odio el calor, por ende los odio a ustedes también. Pero, aún así, si mienten y dicen que no son Team Calor, pueden estar aquí. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue de fin de semana? El día de ayer por ahí hicieron una reunión torneo que supe que estuvo bastante chida ahí en el York, en el Puff. Y pues qué chido, ¿no? Qué bueno. Saca las pelis de ficheras, soy turbo fan. De hecho, fíjate que vamos a hablar, mi Giovanni, de algunas películas de ese tiempo, como ficheras, como tal. De hecho, fíjate que sí había pensado en este tema, güey, de ya directamente de las ficheras, güey. Una que soy muy fan, tengo que decirles que la de Pedro Navajas, que es ficherona, porque el güey ya ves que es padrote y todo esto. Soy fan, de hecho, me gusta mucho la rola. No sé qué tiene esa rola de Pedro Navaja. La original de Rubén Blades,
Si no mal recuerdo, la canta. La neta está perrísima. No sé, me encanta esa rola. No sé por qué, güey. Tiene algo bien chido. Y creo yo que entra a esta onda del, pues, de las ficheras. Aunque pues hay como niveles de ficheras, ¿no? O sea, de ficheras muy acá. Por ejemplo, las que hizo Polo Polo, de las que vamos a hablar. Ay, güey, ni siquiera he cambiado la imagen. Discúlpenme, déjenme la cambio. Así en el andando. Y ahí está, perdón. No me había fijado que no había cambiado el layer de ahí. Pero ya está, ahí está. Vamos a hablar hoy de Polo Polo. Por ende, un poquito sobre las películas que llegó a hacer. Vamos a hablar así específicamente del volumen 1. O sea, de cómo inició, de más o menos los años, de cómo estaba el desmadre. ¿Por qué? Bueno, yo soy muy fan de Polo Polo. Tengo que decir que soy súper fan de Polo Polo. Pero en un momentito más empezamos para que pues, la gente vaya llegando y pues, empezar a platicar, ya saben. Hubieras caído, sí, me hubiera gustado, güey, pero la neta... No pude. De hecho, yo también tenía algo que ya había organizado y que tuve que aplazarlo. Lo que pasa que fue el viernes, fue el cumpleaños de mi papá. Y normalmente aquí en la casa, pues no importa qué día, entre semana, no sé, cumplas años, aniversarios, cosas por el estilo. Siempre se pasan al domingo a festejar, y pues era cumpleaños de mi papá, y pues ahora sí que teníamos que estar por ahí. Y pero sí me hubiera gustado. Por ahí vi una fotografía, no he visto videos, hubieran subido por ahí algo, pero pues sí, ahora sí que tenía que decidir entre cuál y cuál, y pues pues me tenía que quedar aquí, ¿no? Pues era de mi papá el cumpleaños, que fue el viernes pasado. ¿Qué tal? Saludotes a todos. ¿Qué onda, mi Saúl? Gracias por estar por acá. Denle like, amigos. Compartan. Se los agradecería mucho. Ya se la saben. Si comparten, compartan el de directamente de mi canal de World Truth Gaming, por favor, para que no haya ningún problema. Porque luego el que ya está linkeado en la comunidad tiene problemas con esta onda de la compartición. Pero bueno. Igual, muchas gracias por estar aquí. Gracias. De hecho, ahí está el buen Saúl, no me dejará mentir. Por ahí ya teníamos algo planeado junto con Saúl y tuve que aplazarlo. Porque, pues, no me fue posible. Tenía que estar aquí, aunque no soy muy de fiestas, ¿eh? O sea, yo la neta, pero pues era una fecha muy importante. Y pues bueno, como les decía, vamos a estar platicando del volumen 1 de Polo Polo. La neta, yo soy su turbo fan, mal pedo. La próxima semana, güey. Es que es como muy un tema muy de viejitos y muy icónico en nuestro cine. Creo yo. Y que pues es un tema bastante chido. Te prometo que la próxima semana, güey, nos aventamos, así como la semana pasada que nos aventamos el cine de culto de películas de lucha libre, acá de monito acá, la próxima semana nos aventamos cine de culto de ficheras. Y ya no soy conocedor, pero pues me encanta hacerla de emoción. ¿Cómo ven, amigos? Vamos a esperarnos porque hoy empezó un poquito más temprano. Tuve la oportunidad. Miren, voy a pinche calor, odio el calor, güey. ¿Por qué a la gente le gusta el calor? No puede ser eso, güey. De verdad, si tú eres team calor, por favor, llégale. Te odio, güey, te odio. No veas este programa que humildemente hacemos. No lo veas, güey, si eres team calor. Fíjense que iba a empezar a regalar unas cartas, o bueno, tablas, para hacer una lotería gamer totalmente gratis, donde voy a regalar un PlayStation 1, amigos. Voy a regalar un PlayStation 1. Ahorita, un poquito más adelante, les explico cómo está el pedo. Lo tenía agendado para el jueves, por eso te decía a mí, mi Giovanni, que se me dificultó el jueves.
Pero si lo hago o no lo hago, es que no tuve la oportunidad de hacer los streamings donde iba a regalar las tablas. Por eso te estoy diciendo así como que, a ver, vamos a ver cómo nos acomodamos. Tenemos algunos temillas por ahí, ya se la saben, pues la Lotería Gamer, que cuando la hicimos, pues mucha gente le entró, le gustó. Miren, ya saben, física que nos aventamos, Lotería Gamer. Este tipo de trabajos los hago con mucho gusto, porque primero me gusta este desmadre, y segundo porque cuando estoy trabajando en ellos, me ayuda. Es un para ansiedad, relajación. Me gusta hacerlo, por eso tenemos esta Lotería Gamer. No sé si todos la conozcan. Tenemos un rato que no jugamos, pero el año pasado la hicimos, y pues ya saben, siempre con buscando unir a la comunidad y pues juntar a la gente, ya saben. Miren, ahí está la parte trasera. ¿Tú no la conocías, Saúl? ¿Tú no la conocías? ¿No conocías la de esta? La Lotería Gamer, güey. Está bastante sabrosona, güey. Bueno, la hice con mucho, mucho cariño, con mucho gusto, y la neta me gustó. Y creo que es como algo muy, muy chidito esto de bueno, yo siempre he tratado de como que juntar a la gente. De hecho, mi Giovanni, te voy a decir. No la conocía en un saúl, Te voy a regalar una, güey. Una las vendimos, porque me acuerdo que una las vendimos para sacar, no me acuerdo qué. Normalmente cuando vendo algo de este tipo de cosas, es para juntar, para no sé qué, para la carnita o para un pedo así. Normalmente es para eso, pero te voy a regalar una, güey. Te voy a regalar un kit completo, porque viene en cajita, bolsita, todo este pedo, y bueno. Te voy a regalar uno, porque siempre andas acá comentando, siempre es un placer suco. Te voy a decir, Giovanni, que digo, ya íbamos el miércoles, ya tenemos agendado el Giovanni y yo hacer un gameplay de cooperativo en Halo 2, íbamos a jugarlo en One, porque es en el Anniversary Collection, donde pues se ve más chido, ¿no? Manquearle sabrosón, pero pues el chido es aventajarle, ¿no? O sea, avanzarle, cotorrearla, platicar, ya saben que siempre es un placer estar con la banda. Pero mi Giovanni, déjame te digo que ahora sí, tal vez en 15 días, digo, para la gente que esté ahorita y que le pueda latir, no sé si se han fijado que he subido últimamente algunos videos de Lance de Halo, que se ven hermosas, donde los güeyes, o sea, son lands de torneos, y lo chido es que son, o sea, son de este año, son recientes, son de este año, y lo chido es que hacen lands con Xbox clásico, Halo 2, o sea, la versión original, con sus CRTs, nada de pinches pantallas, no, como debe de ser. Equipos de 4 y cada uno en su pantalla. O sea, está perrísimo, güey. O sea, me encantaría que hubiera banda acá como bien loca, güey, que le encantaría hacer y que se uniera a hacer eso de cada quien en su pinche, en su televisión, en su pantalla, en lo que quieran, y cada quien en su consola, y pues no sé, cotorreo, una LAN de cotorreo, y ya, pues no sé, si surgiera algo muy chido, pues hasta torneos, ¿no? Es que, bueno, yo soy muy fan, yo la neta adoro mucho Halo, me encanta Halo, amo Halo, mal pedo. En su tiempo, digo, yo soy un manco, siempre lo he sido, pero en su tiempo, cuando, por ejemplo, en Xbox, estaba live, puta, o sea, diario, era yo diario, sí, joven,
diario era darle un rato, o sea, unas 4 o 5 horas en línea, hasta más los fines de semana por ahí, o más, por ejemplo, en las noches, de que pues nos juntábamos los compas que nos hacíamos, que yo tuve la fortuna de que conocí a mucha gente en Xbox Live. Y ya de mucho tiempo que vengo yo jugando con ellos y conociéndolos con ellos y compartiendo con ellos, hicimos un grupo muy chido. Eso es lo que te da esta onda del juego en línea, ¿no? Y era, no sé, pues nos juntamos a las 8, pues unos ya trabajaban, así ya llegan cenados y hasta las 12, por ejemplo, güey. Porque pues al siguiente día hay que trabajar, pero nos picábamos, güey. Fin de semana todo el pinche día. Y yo puedo decir que me defendía. En ese tiempo, pues, era jugar diario. Ahora, pues, ya no tanto. Pero más o menos le sé. Y estaría bien chingón eso. O sea, sería... Es más fácil un 360 OVO corriendo el Halo 2 clásico. Es más cómodo el control. Se puede conectar por componente a CRT. Y más gente tiene 360 y controles que el Xbox Live. Sí, sí, sí. De hecho, por eso, en la LAN pasada, güey, íbamos a hacer el de Halo 3. Sobre todo por esta onda, güey, porque iba a ser en 360. Yo, por ejemplo, tengo 4, güey. O sea, 4 Xbox 360. Y digo, pensando en las capacidades que pudiéramos tener, güey. Pues yo también tengo las 4 pantallas sin ningún pedo, pues 4 pantallas de 24, pues está súper legal. ¿Cómo se llama? La pantalla dividida, una pantalla 4 personas, creo que, o sea, está súper legal, ¿no? O sea, los videos que subí, pues es que ya es, esos güeyes pues ya están pensado en otro pedo, ¿no? O sea, ya es un nivel más cabrón. Lo más seguro es que, más allá del amor al arte, esos güeyes arman torneos. De hecho, no sé si se ven, los güeyes traen unos cofrecitos, perdón, unas madres de esas donde vienen los anillos. Ya ven que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy de cuando eres campeón de algo. Un anillo, por ejemplo, el de la NBA, pinches anillotes, el de la NFL también. En el béisbol a veces dan relojes o también anillos. Y tienen, o sea, para dar este tipo de cosas, pues tienen que meterle varo. O sea, ellos ya tienen la infraestructura. Le invirtieron y seguro, lo más seguro es que para ellos es un negocio. Yo, si lo hago, pues lo hago por amor al arte. Pero pues no, o sea, es otro pedo, güey, es otro pedo. A mí Halo me mama, güey, o sea, mal pedo así de... No mames, güey. O sea, yo sería feliz si cada 15 días, güey, cada mes... Incluso a mí me llama más... Digo, Halo se puede jugar en línea, güey. Pero ahorita ya, con estos tiempos y todo esto, todo desmadre, güey. Prefiero armar LANs, güey. Se me hace más chingón, o sea, se me hace más perro todo lo que es el contenido de este desmadre, güey. O sea, todo lo que te lleva, pues una LAN de este estilo, ¿no? Digo, también se puede hacer Unreal Tournament, por ejemplo, Xbox Clásico, el Unreal Tournament que tiene, güey, está perrísimo, güey. El Counter Strike, y igual de ahí de Xbox Clásico, perrísimo, no mames, güey. O sea, tiene muchas cosas que se pueden hacer, güey. Pero pues, si yo pudiera y tuviera la infraestructura, el varo, toda esta onda, nada, no mames. Créanme, yo tendría un salón de algo, güey, para puros pinches LANs, güey. Y de tan frecuente, yo sé que pues mucha gente se uniría. Flor, un saludote, buenas noches, gracias. Dice, yo hice un perfil falso de morra, incluso le armé un perfil de Facebook. Acá creíble, los güeyes me regalaban cosas. Todo eso en tiempos de Halo Reach. No mames, neta, güey. Un día me tienes que contar esa anécdota, güey. Buenas noches. Espérense. Comunidad Gamer de Aguascalientes. Cuajadote los morros con sus anillos. Sí, güey. Es que... Y si te fijas... O sea, yo siempre he tenido esta inquietud. En los videos que he subido, güey...
todos. O sea, a ver, los güeyes están jugando en un Xbox clásico. Los güeyes tienen que estar a huevo, güey, en una CRT. Y los güeyes tienen CRTs. Pero yo siempre he tenido esa idea, esa pinche cosita de güey, si yo tengo CRT, si hago un torneo, digo, me encantaría tener las posibilidades, todas las CRTs iguales. De hecho, esos güeyes tienen todas las CRTs iguales, todas las CRTs del mismo tamaño. Lo más seguro es que, pues, componente y todo este desmadre, güey. O sea, no mames. Dice, ¿cómo no recordar los tiempos del competitivo de Halo 2? Los equipos de la MLG. Sí, güey. Final Boss. De hecho, por ahí también subí hace un par de días un video de ¿me salió en YouTube? Decía, el mejor jugador de todos los tiempos, o el GOAT de Halo, que es el Ogre 2, o sea, el Ogre 2, que eran gemelos, Ogre 1, Ogre 2, y en esos tiempos, no mames, güey, o sea, ese tipo de torneos era otro pedo, güey. Ahí en esos torneitos, me acuerdo, por ejemplo, antes que había montajes, esta onda de los montajes, mi mamá también, o sea, videos donde son las mejores, o sea, de un chingo de partidas, pues no sé, las mejores muertes o cosas por el estilo, güey. Me acuerdo que había uno de Logre 2, no, sacaba unas mamadas con el sniper y cosas por el estilo, güey. Nah, güey, pinches jugadotas bien perras, güey. El güey me encantaba en algunos mapas para llegar a un punto donde normalmente no llegabas con un salto normal. Si tirabas una granada, o sea, que rebotara, ¡pum! Rebota la granada, saltas tú y el estallido de la granada no te mata, pero hace que te eleves más. Ese güey la aplicaba así de ¡pum! Saltaba, güey, y así que era como un terraplén así de, no sé, de cualquier pinche mapa. El güey iba con el slide, ¡pum! Nomás se veía palo, puto. No, güey, era otro pedo, ese es desmadre, güey. Eso de los pinches. Tengo que hacer un programa de montajes, güey, y ponerlos, güey, rescatarlos, güey. Y aquí de montajes de esas madres, güey. Eso es otro pedo. Es otro pedo. Me encanta, puedo hablar mucho de Halo. Y y todas las experiencias chingonas de ese juegazo. Hola, buenas noches, Fernando de la Torre. Buenas noches, banda gamer de Aguascalientes. ¿Qué onda, Gerard? ¿Cómo estás? Fer, gracias por venir. Ayúdame a compartir, amigos, denle like, no sean mala onda. Y pues bueno, amigos, le cortamos al tema de Halo y de esas madres, porque si no me voy con Tocho Morocho, machín. Ya habíamos puesto el tema de Polo. O si quieren, seguimos hablando de Halo, yo no tengo ningún pedo, ¿eh? O si quieren, hablamos de Polo, como ustedes quieran, amigos, como ustedes quieran. Ya saben que todos sus comentarios ahí, cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier pregunta, lo que ustedes quieran ahí en los comentarios, yo los leo y con gusto lo catorreamos. Pero déjenme les digo, perdone. Antes de cerrar el tema de Halo, por ahí hablando con un amigo, que está aquí muy cerquitita de donde estoy yo, mucha gente sabe dónde estoy, ya tenemos un espacio más que suficiente chingón y vamos a hacer ya la LAN de Halo, ya, no sé si en 15 días, o sea, me mama tanto este pedo que me encantaría ya hacerla. De hecho, iba a mandar ahí un mensaje al grupo de esta, de lo de la LAN, para decirles que se vayan preparando. Pero quiero armar bien todo el desmadre, de todo lo que se podría hacer. Halo 3 lo vamos a dejar en Halo 3, en Xbox 360, máximo 16 personas, y ya veremos cómo nos dividimos, ¿no? O sea, si la gente puede traer consolas y todo este desmadre. En vez de una pantalla cuatro personas divididas, podemos hacer
pantallas, o sea, 8 pantallas con nada más con 2 divisiones, o sea, estaría bien chingón eso. Pero por lo mínimo que yo les puedo ofrecer, amigos, es 4 consolas, 16 controles, 16 invitados, 4 pantallas en pantalla dividida, jugar todos los formatos de todos contra todos, 2 contra 2. Halo 3 ya tiene el 3 contra 3, pero sería muy difícil. Creo que mejor sería pues, 4 contra 4, 8 contra 8 y que se armen los madrazos machín. Por ahí ya tengo lo que es el maps, el juego, o sea, el disco con el pack de mapas. Pues para instalarlo en todos y todos tener el mismo desmadre. Voy a tener que comprar un hub, yo creo. Yo tengo un hub como de 5 o 6 entradas, así que si no mal recuerdo. Pero bueno, ya lo hicimos en un Halo 2 con clásicos en el local del buen Cristian. Y pues la neta estuvo bien chido, güey. O sea, la neta, perrísimo. Lo vamos a hacer ahora en un lugar ya mucho más amplio. Ya no vamos a estar tan apretujados. Súper céntrico. Súper genial va a estar. La neta va a estar bien chido. La chaviza ya no juega Halo y eso es lo que considero juego de chaviza. Bueno, el Halo, con el último Halo, güey, hasta hace muy poquito, güey, están metiendo nuevo contenido. Por ejemplo, güey, todos los torneos que yo he visto, güey, porque me gusta ver luego torneos, no importa el juego, güey, me gusta ver torneos de eSports, güey. Últimamente, y desde hace mucho rato, es más, desde que salió y se empezaron a hacer, güey, Halo siempre son los 3 pinches mapas, güey, que están utilizando, porque no hay más, güey, o sea, no hay más, hasta ahorita ya están metiéndole más mapas. De hecho, en la tarde vi un video de un nuevo mapa, güey, que se ve como para competitivo bien chido. Y pues es el pedo, ¿no? O sea, es el nuevo Halo, pues lo abandonaron, como que la cagaron, güey, porque no sé por qué no hicieron las cosas como deben de hacer. En la uni jugamos Halo 2 en LAN. No te pases de reata, neta. Qué chido, güey. Eso es yo lo que quiero hacer, güey. Yo no estoy en la UA, güey, pero si me invitan, jalo, güey. Y es más, diles, si juegan, no es mal pedo, güey. O sea, neta, si juegan, se les invita a la que vamos a hacer nosotros. Y si juntamos suficiente gente, créanme, yo más que puesto, güey, de crear torneos de Halo, güey. Me mama Halo, güey, neta, güey. Si yo fuera de esas personas que se tatúan, yo me tendría un pinche Master Chief aquí, güey. Pero neta, güey, neta, o sea, me mama Halo, güey. Si tienes, Fer, neta, te lo digo. Si tú juegas, si tienes compas que conoces, si en la uni conoces o todo este desmadre y puedes juntar gente, güey, no seas mal pedo, güey. Mándame mensaje, güey, y nos ponemos de acuerdo. Y los invito con todo el gusto, güey, en la LAN que vamos a hacer, tal vez en unos 15 días. Y, o sea, el chiste es por amor al arte, güey. El chiste es por amor al arte y por amor a Halo y echarse la LAN, güey. Si eres bueno, qué bueno. Si eres muy cabrón, qué bueno. Si eres regular, son qué bueno también. Eres bienvenido. O sea, la neta, me encantaría, güey, tener así como un pinche grupote de Halo, güey. Yo viviría solamente jugando Halo. Así se las pongo, güey. O sea, todo mi pinche tiempo se lo invertiría a Halo. Pero bueno, terminamos. Vámonos al tema de Polo Polo. Vamos al tema de Polo Polo. A ver, amigos. Tiene mucho de dónde cortar. Vamos a hablar de Polo Polo en el volumen 1. Ah, no, espérense. Antes de entrar, ahora sí ya les voy a decir, ¿eh? Ahora sí ya, nomás último. Estaba esperando a que hubiera más gente. Miren, para los que saben y los que no sepan, tenemos una lotería gamer que pues, el año pasado la creamos, la diseñé, se armó todo el desmadre, con sus tablitas y todo esto. Y el año pasado jugamos varias, tanto en personal como en línea, partidas de lotería, todo está rediseñada y todo está desmadre. Yo de parte de Retro Custom Design, voy a poner un PlayStation 1
su control todo limpiecito, bonito, con chip y tres juegos que ustedes elijan. Lo voy a regalar y voy a hacer una en línea, una lotería en línea gratuita. Son 10 tablas, 10 espacios que yo voy a regalar, ¿sale? O sea, por ejemplo, si hay mucha gente, pues y alguien quiere entrar, yo les regalo. Y ya nos pondremos de acuerdo qué día lo jugaríamos. El premio principal, el premio mayor, el ganón se llevaría una consola totalmente gratis, nada más por pasársela acá el cotorreo, ¿no? Bueno, ¿esto por qué? Porque vamos a hacer algunas cosillas más adelante. Vamos a seguir haciendo cositas con la Lotería Gamer. ¿Sale? Estén atentos. Ya les había puesto que ya iba a regalar algunas tablas, pero la neta no he podido. Y bueno, voy a ver. Pero lo que sí les puedo decir es que voy a regalar una consola PlayStation 1 de las FAT, de las grises, que bueno, son las que más me gustan, con su control y todo esto es madre, ya saben cómo las dejo. Chip y tres juegos que ustedes elijan, quemaditos. Vamos a armarla. Primero voy a regalar las tablas. A ver cómo lo hacemos, una pequeña dinámica o el primero que diga yo y bla 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 y toda esta onda. Cuando yo junte a las 10 personas les digo, chavos, el jueves, por ejemplo, el jueves a las 9 de la noche vamos a empezar. Vamos a hacer todo esto. Si no estás, brinca, ¿no? O sea, regalo en ese momento la tabla. Pero bueno, pues así va a ser. Así va a ser. Dice Arturo Montoya, saludos, banda. Saludos. Saludotes, Fernando, va, ya dijiste. Saludos y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Pero de verdad, David, mándame un mensaje, Fer, no seas mala onda, neta, es en serio. Por favor, te lo agradecería un chingo, güey, porque queremos hacer este tipo de cosas. A ver, gracias, Agus, por ayudarme a compartir. Si alguien más me quiere ayudar a compartir, a darle like a la transmisión, se los agradecería. Ahora sí, ya, entramos al tema de Polo Polo. A ver, vamos a hablar. Yo soy, les decía, yo soy turbo fan, neta, muy, muy fan de Polo Polo. Tal vez, sí es un, digamos que es un tema o un personaje también que es muy, pues muy de unas épocas, ¿no? O sea, ahorita en el presente pues está esta onda del stand-up y estos güeyes que, por ejemplo, en Monterrey hay un chingo de banda que es, o sea, que es cómica, no sé cómo se le llame, güey, cómicos que hacen stand-up o monólogos, mamadas por el estilo, güey, como ay, güey, se me fue el nombre, que es bien famoso, güey. No me acuerdo cómo se llama el güey que es súper famoso, que tiene acá en Netflix y la chingada y todo esta desmadre. No sé por qué se me fue el pinche el nombre. Pero bueno, esto ya existía desde hace un chingo. Y ha habido como muchos exponentes. De hecho, en los mismos tiempos de Polo Polo, pues estaba el Chichas, güey. Había un chingo de gente que también hacía ese tipo de cosas. Bueno, antes, Franco Escamilla, gracias, güey. Franco Escamilla, o sea, lo que hace Franco Escamilla y un chingo de güeyes que ya, o sea, la neta, está puta populando todo este desmadre, pues digo, porque jala y les deja barro, pues está súper chingón, güey. Está súper chido eso. Pero pues eso ya existía, güey. Y maman mucho, o sea, de lo que existe ahora, pues la neta, las bases las pusieron varios más. Y uno de ellos, supongo yo, o por a mi gusto, pues el GOAT, el best of the best, pues es Polo Polo. O sea, la neta, en esos tiempos donde si jugabas mucho, por ejemplo, videojuegos, güey, te podías quedar ciego, güey, o podías madrear la televisión, los pitufos eran del diablo. Los snorkels, no sé si se acuerdan de esas madres, güey, eran del diablo, güey. O sea, donde en ese tiempo, o sea, a mí me tocó que todo este desmadre hubiera, existían pues muchas cosas, ¿no? O sea, y entre ellas estaba Polo Polo, güey.
Polo Polo, déjenme les cuento, es un cuentachistes, no es estandopero, no es monólogo, es un cuentachistes. Ese mismo güey dijo, porque ya murió, que es un cuentachistes. La cuestión de esta onda de Polo Polo es que este güey abrió el hocico para decir puras pendejadas, güey. Que en ese tiempo, puta, güey, era súper persinado el desmadre. O sea, era súper persinado el desmadre. Y lo chingón de esto, porque pues en ese tiempo no había redes ni nada por el estilo, es que por su calidad se hizo, pues se hizo un ícono, güey. Para mí es un ícono, para mí es un ícono. No lo digo por mamarle, sino que la neta es un ícono, güey. Si hablamos de gente, no sé, de 30 para abajo, o sea, perdón, de 30 para arriba, güey, creo que conocen quién chingados es Polo Polo. Y pues todo su trabajo fue hablar y decir puras pendejadas, puras leperadas. Ahora, mucha gente tiene como la idea de que era morboso. Sí, sí lo era. Pero no siempre era tan explícito, en el sentido de que el tema era tan explícito. Una de las cosas chingonas de Polo Polo, que bueno, déjenme les digo, Polo Polo, yo no sabía. Yo pensé que era chilango ese güey. Nació en Guanajuato. No sabía que había nacido en Guanajuato. Ya ven que en Guanajuato, la onda del calzado, piel y todo este desmadre, pues él venía de una familia así. O sea, de una familia que por tradición estaba pues en el oficio de los zapatos y todo esto. Pero el güey, pues sí trabajó en eso, pero pues no, le gustó también acá el desmadre de echar cotorreo, porque hizo sus primeros pininos, se supone que en un barcillo, en una cantinilla por ahí, de Guanajuato, y pues pegó, básicamente pegó y dijo, a ver, vamos a calarle más, a más grande, ¿no? Y ya fue cuando se fue para México y todo este desmadre. Y ahí fue donde se empezó a dar a conocer en bares, en antros, en todo este tipo de desmadres. Que antes también hay que ponerlo muy enfrente, o sea, muy claro. Antes era este tipo de contenido, en el sentido de que mucho del contenido que se consumía, no importa qué chingados fuese, era contenido en vivo. Por ejemplo, antes, en los tiempos de Polo Polo, pues, o sea, aquí, güey, no sé, güey, hace cuánto ustedes no han escuchado que hay un pinche una obra de teatro, güey. Hace cuánto que no escuchan eso, güey. Y antes, en esos tiempos, pues había chingos de teatros y un chingo de trabajos de ese tipo. Cabarets que daban este tipo de contenido en vivo, güey. O sea, un chingo de ese tipo de cosas. Todo se consumía en vivo. Y una de las cosas que hacían estos, pues era contar chistes. Y pues se fue haciendo como muy reconocido. Y llegó el punto en donde ya se aventó a grabar bueno, ya estaba como cimentado, o sea, el güey ya tenía su nombre bien puesto en diferentes lugares, daba shows en vivo y todo este desmadre. Creo que antes de grabar el primer cassette, porque antes eran cassettes, o viniles, porque he visto también viniles de Polo Polo. Antes de eso ya había hecho algunas películas. Y ya por los nombres, como decíamos ahorita, de que son de ficheras, güey. Pues te das cuenta de por dónde va el tiro, güey. Déjenme les digo algunos nombres porque por aquí lo apunté para que no se me olvidara. Miren, un nombre. De una de las películas que hizo ese güey, ahí nomás les va el nombre: La Lechería de Zacarías, güey.
Ah, pues ahí te va dando la idea de qué chingados es eso, güey. El chico temido, güey. Pues ese tipo de pues eran era cine de ficheras, que el próximo lunes vamos, ya le dije al Giovanni que vamos a hablar de cine de culto de ficheras. Ya cuando le grabaron el, digamos, el primer LP o el, no sé, cassette o disco, lo que sea, estuvo bien chistoso porque pues era súper persinada la gente, güey, era bien loca, güey, para ese sentido de que, no mames, ¿cómo puedes vender este tipo de cosas donde un güey está hablando de de clavar el clavito, de mentarle la madre así literalmente a alguien, el de estar cotorre puta, güey, cómo cotorreaba a los españoles, güey, a los argentinos, güey. No, les tiraba bien machín, güey. ¿Cómo pueden? Y de hecho, hubo una de los primeros, por ejemplo, los primeros volúmenes, perdón, se vendían, digamos que debajo del agua, güey. Yo no sabía eso tampoco. O sea, las disqueras en ese tiempo, o sea, donde vendían discos, güey, que antes existían acá, estos lugares donde había, o entrabas y hay un chingo de CDs, viniles, cassettes, de todo había de ese tipo. Como Hitbox, que ya Hitbox son puros pinches Funkos. No los vendían, güey, porque pues decían, no, güey, o sea, no. No, somos muy persignados, no podemos vender contenido de ese estilo. Y todo este tipo de cosas se fue conociendo así como muy underground. Está bien chingón. Yo no me la sabía. Y pues ahí es donde, por la calidad de ese güey, pues pegó por debajo del agua. Ahí te vas dando cuenta. Es como si una taquería, güey. Pues una buena taquería, güey. Ayuda un chingo el estar promocionando de boca a boca, güey. Precisamente porque la gente pues sabe que está chida la taquería. Pues lo mismo con esta madre, güey. La neta, el primer volumen salió en el 86. Es otro pedo, güey. Yo no lo escuché en el 86, yo estaba bien morrillo en ese tiempo. Yo conocí a Polo, y Polo ya, pues, estando en la secundaria, si no mal recuerdo. Ya tenía un buen de rato que había sacado el primero. Y cuando me acuerdo que cuando lo escuché, esas madres era de yo tengo un cassette de Polo Polo, güey, pero escúchalo tú solo, güey, acá bajito, güey, con audífonos, porque, o sea, si te oyen tus jefes, te la van a armar de pedo. Pues era bien lepero el güey. Y siempre era con la idea de, no, güey, por debajito del agua, güey, no mames. O sea, tiene que ser este pedo de no, güey, o sea, es bien lepero el güey y todo este desmadre, el burero y todo este desmadre, güey. A ver, déjenme. Aguántenla. Faltó el verso en el torneo de Street 2 de ayer. El escorpión dorado. Ese güey me cae gordo, fíjate. No soy fan. No soy fan de ese güey. Yo tuve la suerte de escuchar los cassettes de Polo Polo, de Emilio Jefe, o de mi jefe. Yo, un carnal tenía cassettes. Y yo ya conocí a Polo Polo y los agarraba y los escuchaba. No, güey, eso de estar escuchando Polo Polo con tu Walkman, güey, para que nadie escuchara todo el pedo. Que parecías menso riéndote, güey. Nah, no mames, güey. Me tocará estar en la moneda. Ah, está chido que alarga. Es que sí, güey, una de las cosas muy chingonas, buenas, buenas, por ahí el Octavio, como que tiene el don de los chistes. Dice, espérense, ahí donde veían que hacían los tiempos en los que los dinosaurios dominaban la tierra. Sí, güey, por ejemplo, en la Puri, güey, te vendían no sé si se acuerden, eran como cajitas, pues, de madera, con un chingo, pero un putero, güey, un putero de cassettes, pues, grabados, güey, o sea, regrabados y regrabados, o sea, era la piratería de ese tiempo, güey. Y arriba en el lomito, ya ves que tenían acá para poderle escribir. Pues no sé, güey, ahí venían el nombre del desmadre, güey. Y tenían su sección de chistes, güey. Y me acuerdo que eran de Polo Polo, güey. Y yo llegué a comprar en la Puri este tipo de cassettes de Polo Polo, güey.
con ese tipo de gente, güey, porque pues era la única forma de conseguirla, güey. No, si tenías tus audífonos y tu Walkman, no, era otro pedo, güey. Pero bueno, entrando al contenido de ese güey, algo bien chingón y que acaban ustedes de decir, güey, es que de un chingo, o sea, es que parte de la onda de este güey es, por ejemplo, un chiste, puedes tú estar así, chiquitito en el sentido de lo largo del chiste, güey. Y si lo cuenta del principio a fin, sin meterle nada de carnita, güey, el chiste puede ser muy divertido, claro que sí. Pero ese güey lo que hacía, güey, era alargar los chistes, como estaban diciendo ahí en los comentarios, diciendo un chingo de pendejadas a la mitad, güey, que tenían que ver y desarrollado con el tema del chiste principal, ¿no, güey? El que era bien lépero, güey, el que era bien alburero, el que era, pues la neta, bien misógino el güey, era perrísimo. Ahora, por ejemplo, así como hay chistes que les digo que pueden ser muy, muy sencillos, güey, y que lo chido es lo de en medio, por ejemplo, para darles una idea, el del hipódromo, güey. O sea, el del hipódromo, no sé si ese güey lo escribió, no lo sé. Pero el güey, si lo escribió, lo cuenta de maravilla, no mames. O sea, lo cuenta de maravilla, está chingoncísimo de principio a fin, güey. Porque el güey te narra una secuencia de cosas, güey, que están sucediendo, güey, con nombres de toallas femeninas, y básicamente el chiste es ese, güey. O sea, el chiste es nadie como del espectáculo se podía animar a cotorrear, güey, nombrando toallas femeninas, así de simple, güey. Nomás que ese güey le metió una historia en medio para que estuviera bien chingona. Y pues el hipódromo es una carrera de caballos donde los caballos tienen nombre de toallas femeninas. Güey, eso es todo el chiste, pero lo cuenta de una manera excelsa, cabrón, que te cagas. Yo creo que ha de ser uno de los clásicos, ese tipo de ese chiste, ¿no? Ahí donde me habían casado en los tiempos en que... bien precoz. Sí, muy chingón el chiste. A ver, ahí les va. Para ustedes, solamente uno. ¿Cuál es el mejor chiste? ¿O cuál es el chiste que ahorita se les viene a la memoria, güey? Que nomás de tenerlo en la memoria, sí, se cagan de la risa, güey. O sea, nomás así de recordarse, güey, saben que está bien chingón y se ríen, güey. Yo puedo decir, por ejemplo, déjenme ver. A mí me encantó, güey, el del viejito ese de bájate del banquete, puto. No, güey. Y es súper sencillo, güey. Súper sencillo, güey. Porque se trata de una historia de un viejito que llega con un abogado junto con su esposa. O sea, el viejito con su esposa, y llegan a donde está el abogado. Básicamente para pedir al viejito que se... divorciarse, güey, después de chingos de años de estar casados, güey. Porque hizo un tratamiento y el doctor le dijo, ¿sabe qué, don? Tiene las fuerzas suficientes para echarse un brinquito. Y el güey va enojado porque la doña quiere aventarse, o sea, la esposa quiere que se lo eche con ella, güey. Y pues este güey no quiere, pues güey, o sea, de alguna manera, ¿cómo lo va a desperdiciar con su señora que ya está muy grande? Igual que él. Y pues él buscaría con alguien acá jovencito o algo por el estilo, ¿no? Y ese es el pinche chiste, güey. Pero el pedo de cómo lo cuenta, no mames, güey. O sea, me encanta esta onda del bájate del banquito, hijo de tu... Y para eso me gustabas, güey. Todo el desmadre, no, güey, era... Y suéltame, pendeja, que le voy a partir su madre. No mames. Otro pedo, güey. Otro pedo.
Vampiro Fronterizo, que por las noches volarás. A pesar de tus, que sí, de tus hechizos, mis nalgas no tendrán. Sí, el de, por ejemplo, el güey, una de las cosas que también hacía era que personalizaba, o sea, personalizaba, de hecho, yo creo así se dice, o no sé cómo se diga, o personificaba, güey, a los integrantes o a los personajes del chiste, güey. En este del Vampiro Fronterizo estaba este... Ay, ¿cómo se llama el güey este? Cruz Treviño. O sea, y pinche voz acá de norteño, bien chingona que hacía, güey. Perrísima, güey. El de Cruz Treviño, de aquí no se mueve una chingada. Sí, güey. Y eso del final. O sea, si se fijan. O sea, el cómo cerraba el chiste. Era, podía ser bastante malo, güey, porque, a ver, analicemos, güey. O sea, las líneas finales del chiste es de que se le aparece el vampiro, se avienta el de Vampiro Fronterizo por la noche, volarás, a pesar de mis nada no tendrás. Y el pinche vampiro es lo único que dice es, ¿what? Porque no habla español, güey. O sea, el cierre del chiste como tal, güey, está bien simple, güey. Pero todo el desmadre de antes, güey, es la cagadera, güey. La cagadera, güey. Sí, güey, eso del viejito de bájate del banquito es otro pedo, güey. Me encanta esa mamada. El de los latigazos, güey. El mudo, no mames, güey. Es otro pedo ese, güey. Está bien chingón, güey. Como el de... Algo así como por el estilo, no sé si se acuerdan el de... El de la competencia... Ay, güey, me acordé de uno ahorita, perdón. El de la competencia de nado. Donde era el tronco. Que vea que había entrenado por años y la chingada. Y el güey se avienta. Ah, no. Lo dejan caer porque pues no tiene la facilidad de él aventarse. Y de repente, pues nomás oye el glup de que se va hundiendo, porque no tiene manos, no tiene brazos, no tiene piernas. Y pues el chiste es, al final el cierre es de que lo están entrevistando. Oiga, qué pedo, todos los años que estuvo entrenado para este desmadre. Y el güey dice, no, pues pinche hora que me viene dando calambres en las orejas, güey. O sea, es súper pendejo, güey, el cierre, güey. Súper, súper lelo, súper menso. Pero lo de antes, güey, fue lo cagado, güey. Sí, a veces el final, normalmente, güey, el final estaba medio menso, güey. O sea, bastante menso. Por eso te digo, eran súper sencillos, güey. Pero todo lo de antes era el cotorreo. A mí me gustan mucho los chistes de Polo Polas, que están bien chidos. Están bien chidos. Es que la neta... es un personaje... Y un contenido de su época, en el sentido de no es como ahora que son súper, o sea, esta onda de que de todos ofenden y todo este desmadre. Todos los volúmenes están grabados en vivo y puedes escuchar, por ejemplo, porque el güey es un misógino, el güey puras mensajes, o sea, cosas que habla, o sea, de SEX, no digo así como dice, o sea, completo, porque luego quién sabe si el algoritmo nos tumbe, nos pueda hacer, o sea, hacía ver a las mujeres que eran así como algo, un objeto bien machín, pero estás escuchando el volumen, o sea, la grabación, porque todos eran en vivo, o sea, las chavas, las mujeres, cagadísimos de risa. No había tanto problema esta onda de que se ofendían y todo esto, güey. Y si lo tomabas como tal, o sea, en el sentido de, güey, me voy a reír, aunque sea lépero, alburero, lo que tú le quieras poner, güey, me quiero reír. Si vas con la mente abierta, sí te ríes, güey. O sea, porque es un muy buen trabajo y está bien chingón eso. Por eso es muy buen cuentachistes ese güey. Hay unos que están malos, o pues es como que normal, ¿no? O sea, es súper normal este de los chistes. He de suponer que pues unos son buenos, otros
No tan malos. Por ejemplo, hay uno. Para la gente que, por ejemplo, tiene la idea de que no, ese güey nomás está mentando madres o diciendo cosas de mujeres, pues, no, no sé si se acuerdan el del perro y el ventrílocuo. Que vende el perro y está teniendo la conversación con el perro y todo este desmadre. O sea, está perrísimo, güey, ese pinche chiste y no trae nada así de. Sí está lépero, pero no trae nada así. Como que para la gente se ofenda. Hay uno también de borrachitos que también porque lo está. El ventrílocuo está queriendo vender al perro. Bueno, no queriéndolo vender como tal al principio. Se lo vende a un cantinero que tiene acá el varo. Pero también hay uno de borrachitos. Ese de los borrachitos de la salchicha. No sé si se acuerdan. El de. No, vamos a chupar acá a la cantina. Y ya cuando nos vayan a cobrar, pues sacamos. Literalmente dice que una salchicha de esas salchichas. Salchichas, de esas comestibles. Y hacemos esto para que la gente nos vea y nos corran y no nos cobren. O sea, hay chistes de todo, güey. Chistes de puta, güey. El donde cuenta el desfile de Disney, donde se van a echar. Oh, sí, güey. Sí, y con las voces de Goofy y todo este pedo. No sé si se acuerdan el de Plaza Sésamo, güey. O sea, el de Abelardo y todo eso, madre, no me acordaba yo de ese chiste. Hasta ahorita no sé por qué, por lo de Disney. El de Abelardo y todo este desmadre. Es otro pedo, güey, porque hace las voces y todo este desmadre, güey. Ahí les va uno que es un clásico y es una. Igual en otra ocasión se podría hablar de los cepichines, güey. Sí, es que había varios, güey, había varios. Yo me acuerdo del Chichas, que no era tan fan yo del Chichas, pero también tenía sus ondas, güey. Y había varios, güey, había varios cómicos de ese estilo que hacían, digamos que lo mismo. Y estaban muy chidos, los tepichines también son así como muy de culto. Fíjate que creo yo, ahorita viéndolo, si de alguna manera Polo Polo no hubiera tenido el éxito que tuvo o que se convirtió en el icono, güey, los tepichines podrían haber estado en su lugar, güey. Creo yo, güey, creo yo. Y bueno, pues esa es la. Espérame, espérame. Me estaba acordando de un chiste. No sé si se acuerdan del chiste. Puta, güey, es que ya son las 10. No, creo que no, pues es que precisamente le puse volumen 1 porque creo que sí tiene un chingo de dónde cortar. Y vamos a seguir con otra cosa. No sé si se acuerdan del chiste ya para terminar. El del general y el de su novia Ambrosio. No mames, güey. O sea, güey, la forma en que lo cuenta. El que el general es gringo y échale graba. Pa' que cale, güey. O sea, no mames, güey. Está bien chido, güey. El de. Es que hay un chingo de chistes, güey. Hay un chingo de chistes. El de Gabriel, güey, que también es un clásico y está súper escuchado. Pero, güey, la historia de cómo lo narra, güey. O sea, de cómo describe al Gabriel, güey. No, 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 no. Mamá Dolores, güey. Le hacía así en el dedo y conejos por todos lados. Prieto, prieto, que parecían jícaras, michoacanas. Y el güey le hace. O sea, el güey se está saboreando al Gabriel, güey. No mamen, no mamen. O sea, si tienen la oportunidad, escuchen a Polo Polo. Váyanse por de uno por uno. O sea, váyanse de uno por uno. El volumen 1 es muy bueno. Ahí es como que va poniendo los cimientos de todo este desmadre, güey. Y ya creo que en el 2, 3, todo esto. Porque son 18 volúmenes. Y todos estos volúmenes siempre han sido en vivo. Y ha habido otros donde que lo mejor de él y que el aniversario y que la chingada, pero son 18 volúmenes. Digamos que son estos que grababa en vivo. La neta están perrísimos. O sea, hay un chingo de dónde escoger. Hay un. El del caballo verde, güey. Ay, es que sí está bien difícil tener un favorito, güey. Está bien difícil, güey.
No, es que tiene un chingo de pinches chistes, güey. Miren, para cuando hagamos, porque tengo que hacer un volumen 2, yo soy súper fan de Polo Polo. Y ahorita estamos hablando muy por encimita de las cosas, güey. Empezamos a hablar un poquito de por dónde era y todo este desmadre y de... En la otra que hagamos el volumen 2 de Polo Polo, les prometo ponerles algunos chistes aquí en vivo, o sea, el videíto para disfrutarlo. No tan largos, porque hay unos pinches chistes que duran 20 minutos. Es lo que les digo, o sea, el chiste puede contarse en un minuto, pero ese güey lo hacía de 20 minutos y era un desmadre, güey. Pero fíjense que sí, no, o sea, neta, Polo Polo, escúchenlo, por favor, si tienen la oportunidad. En Spotify está. Si lo pueden buscar mejor fuera de Spotify, porque en Spotify hay unos que sí están muy léperos y no los ponen, güey. No sé, búsquenlos en YouTube, donde vienen acá del cassette original, güey. Viene tal cual. Búsquenlo. Y la neta, vamos a seguir haciendo volúmenes de Polo Polo. Porque sigue. Vamos a hacer volúmenes de cada uno de los pinches, de cada uno de los volúmenes, de sus cassettes, de sus vinilos, de sus discos, de sus CDs, porque creo que hay mucha tela por donde cortarle, güey, ir de chiste por chiste, porque, por ejemplo, miren, es que yo luego de repente, como cuando estoy trabajando y reparando todo esto de madre, me gusta estar escuchando algo. Y a veces escucho Polo Polo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, de un chingo podcast y un chingo de cosas. Pero de lo que me di cuenta, y no fue hace mucho, por ejemplo, el volumen 1 de Polo Polo, güey, no sé, dura 45 minutos. Ponle, más o menos 45 minutos. Pero no sé de dónde chingados sacarían, güey, que está en YouTube. El volumen 1 de donde se grabó esta madre, güey, y el show dura hora y media, güey. O sea, dice todavía más pendejadas, güey. O sea, como que hicieron una edición para que calzara, güey, en estos cassettes, LPs que sacaba. Pero el contenido completo era de hora y media, güey, era 45 minutos. Diciendo puras babosadas. Y de hecho, si le pone así Polo Polo volumen 2, digo, volumen 1, van a verlo, o sea, lo van a encontrar. Y busquen el que tenga más duración, güey, porque ahí está completo, güey. No tiene, es parte de la grabación que uno conoce, pero mucha más contenido. Véanlo, si tienen la oportunidad. Y pues ya no, es que en los vivos estaba bien fregón que se vacilabas a los que llegaban tarde al show. Sí, güey. O el de a dónde van, güey. El de por qué tan juntitos. Hay uno. Ya, me creí que con este termino. La hormiga y el elefante, güey. Sí, es cierto. Güey, el de Diosito. Con lo de los pinches, lo de los animales, güey. El del pajarito de... No soy culito, soy pajarito. A ver, tía. Y... Bueno, el último. Por ejemplo, eso que decí, que dice el Agus de que se cotorreaba la gente. Este es un recopilatorio del aniversario, creo. Y cuenta varios chistes, digamos que de los mejorcitos a lo largo de su carrera, güey. Pero... algo sucedió en el show en vivo que se supone que pues había, no sé, yo me imagino tal cual, porque si le pones atención a todo lo que está diciendo, es de que una doña venía bajando las escaleras y él lo vio todo el desmadre, y una doña iba atrás de ella, y la doña de atrás de ella se cayó, güey, y se llevó a la doña de enfrente. O sea, ese fue el suceso. En todo este desmadre, güey, como cuenta muchos chistes que son que ya han sido contados y que no lo sabemos, el güey integra esto del madrazo que se metieron, güey. En un chingo de chistes, güey, de ese en vivo, mete el desmadre de estas doñas
que se cayeron, güey. En una le dice, oiga, que si le cae gorda, pues ¿por qué se la llevó? O cosas por el estilo, güey. O del güey que está, no sé, con un chiste que nosotros conocemos, la línea, güey. El güey mete esta onda de que no, pues iba caminando y palo que se lleva a la vieja de enfrente, así literalmente, güey. Y pues todos cagados porque todos vieron cómo se hizo el desmadre de que se llevó a la ruca, o sea, que hubo este accidente, güey. No, no, no. Y luego ya sé de que todos están cagando y el güey voltea y les dice, no, 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 les juro que ya no vuelvo a decir nada. Ya el putazo que se metieron ha de estar y yo chinguelas y chinguelas y chinguelas y todos cagadísimos de la risa, güey. Y pues también las doñas, güey. O sea, esta onda de la interacción con la gente es lo atropero, güey. Teo González o Jorge Falcón. Teo González. Teo González, Teo González. Me gusta más esta onda de cómo arma los chistes, güey. O sea, es un poco como Polo Polo, güey. O sea, crea de una línea, crea un chingo, güey. Jorge Falcón es también ese cotorrón, pero es como una, es como muchas de sus cosas como muy, muy de mímica, que están muy cagadas. Esta onda del güey que se despeina y el güey acá y que hace acá como mensadas, güey. Por ejemplo, Teo González se aventa un chingo de chistes que me gustan, güey, de gangosos, güey. No, güey, es otro pedo, güey. Es otro pedo, es otro pedo. Pero tengo que decir que Teo González, güey. Tengo que decir que Teo González. No, pues es que nos falta un chingo de cosas, amigos. Volumen 2 de Polo Polo. La próxima semana, sí, a mí... O sea, los dos, o sea, yo los dos los he consumido, güey. Pero entre los que me puso acá la opción, güey, pues yo me quedo con Teo González. La próxima semana va a ser cine de culto, ficheras, papá. Ya se lo prometí al buen Giovanni. Y creo que también hay donde aventarse. Les prometo que les voy a poner la rola, que neta me encanta la rola de Pedro Navajas, güey. Neta me encanta, no sé por qué me gusta esa pinche rola, güey. O sea, es un cuento, es una historia, güey. En salsa, güey. Está chido, yo ni soy fan de la salsa, güey. Pero está perrísima, güey, no mames, güey. El Indio Cholo. El Indio Cholo, güey. Ay, sí se me fue, güey. No ubico lo que me dices, güey. Bueno, amigos, ahora sí. Nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Próxima semana, cine de ficheras. Y en un futuro, Polo Polo volumen 2. Porque ya les voy a poner los chistes. Ya vamos a estarnos cagando de la risa juntos con los chistes. Y vamos a seguir platicando de un chingo de cosas, güey. Polo Polo tiene de dónde cortarle a raudales, güey. Nos vemos, amigos. Neta, siempre es un placer estar aquí todos los lunes. Ya se la saben, todos los lunes denle like, compartan. No se arma la onda. Ya están activadas las estrellitas. Invítenme a los tacos. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos. Level up.